Buenas tardes a todos. Demos la bienvenida a todos ustedes a esta reunión informativa virtual de la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Esta reunión informativa es parte de un diálogo continuo con la prensa que hemos tenido en las últimas semanas. En la OPS, la doctora Carice Etienne habrá de informarles sobre la situación actual del COVID-19 en la región de las Américas, qué es lo que están haciendo los países y cómo está trabajando la OPS con todos ellos. Doctora Etienne habrá de darnos una reunión informativa sobre el COVID-19 todos los martes y les invitamos a que se conecten a estas sesiones. El día de hoy cuenta con el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS y uno de los voceros de la organización. Igualmente tenemos con nosotros al doctor Ciro Ugarte, quien es el director del programa de emergencias de la OPS, así como el doctor Marcos Espinal, director de enfermedades transmisibles en la OPS y el segundo vocero de la organización. Igualmente está el doctor Siguier Alighieri, subdirector del Departamento de Emergencias de la organización y gerente de incidentes para COVID-19, para esta pandemia. Después de los comentarios de la doctora Etienne, le concederá la palabra a los presentes para que presenten preguntas y habremos de contestar a las preguntas que han presentado en los últimos dos días y después pasaremos a preguntas que están disponibles y que serán propuestos a través del chat como parte de este proceso. Permítame señalar que se está traduciendo y transmitiendo a través de las cuentas de Twitter y de Facebook de la OPS. La grabación estará disponible después de la reunión informativa y la compartiremos con los que están conectados. Sin más, por el momento, quiero darle el micrófono a la doctora Carice Etienne. Gracias y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. En la última semana, la pandemia de COVID-19 en las Américas se ha intensificado. Ha afectado las vidas de más personas en más comunidades todos los días. En la región de las Américas, desde el 30 de marzo, ha habido más de 163,000 casos confirmados y 2,836 personas que han perdido sus vidas. Nuestra región se ha adentrado en una nueva fase, con muchos países que reportan transmisión comunitaria. La pandemia en las Américas habrá de escalar y habrá de empeorar antes de que pueda mejorar, así como hemos visto que ha sucedido en otras regiones en el mundo. Pero a pesar de los desafíos que tenemos ante nosotros, existen razones que dan cabida a la esperanza. Y es esa la esperanza la que debe alentarnos a actuar ahora. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de esas razones. En primer lugar, hemos enfrentado amenazas en el pasado. La Organización Panamericana de la Salud ha estado trabajando con la gente y los pueblos de las Américas para combatir enfermedades mortíferas y controlar brotes epidémicos durante 120 años, casi. Nuestra región ha estado libre de polio durante 25 años. Fuimos líder en erradicar el sarampión y estamos avanzando constantemente hacia la eliminación de la malaria. Yo creo que podemos enfrentar al COVID-19. En los últimos 40 años, muchos de los países miembros de la organización han desarrollado sistemas sanitarios y la fuerza de trabajo en el sector salud que está dispuesto a enfrentar desafíos serios, aún en un contexto de desigualdad y de recursos limitados. La importancia de sistemas sanitarios fuertes y robustos y resilientes basados en la atención primaria de salud nunca ha sido más patente. De hecho, el COVID-19 habrá de colocar a nuestros sistemas y servicios sanitarios a la prueba más grande. Ya hemos estado trabajando con los gobiernos en la región para fortalecer nuestra respuesta en salud pública. Las oficinas de la OPS en toda la región están apoyando a los países a planear, prepararse y responder al COVID-19.
el trabajar sin parar con el personal de salud en los países. Además de ello, la OPS ha intensificado el fomento de capacidades para asegurar que los países puedan rápidamente utilizar los recursos disponibles para responder a este brote. La semana pasada convocamos a las autoridades regulatorias nacionales para poder examinar cuál es la mejor manera de poder apalancar información y los recursos para asegurar la seguridad y la calidad de los productos médicos, especialmente pruebas. La segunda razón que nos brinda esperanza es que aún tenemos una ventanilla de tiempo para poder actuar. Hay pasos que todos los países pueden tomar para reducir la velocidad de propagación del virus, para reducir el impacto en los sistemas de salud y poder salvar vidas. Pero solamente si actuamos ahora, lo que hagamos el día de hoy habrá de determinar la capacidad de nuestros sistemas de salud para salvar vidas el día de mañana. Los países tienen que llevar a cabo inversiones a nivel nacional ahora para fortalecer sus servicios y sistemas de salud, crear sistemas de salud resilientes que tengan la capacidad de detectar, responder e investigar capacidad para poder enfrentar la amenaza, mientras que al mismo tiempo aseguran el suministro de servicios sanitarios para todos aquellos que los necesitan. Debo recalcar una y otra vez que los países deben tomar medidas urgentes para preparar todas las instalaciones sanitarias y los hospitales para lo que se vislumbra y el influjo de pacientes con COVID-19 que requerirán espacio hospitalario, camas, profesionales de la salud y equipo médico. Los gobiernos a nivel nacional y local deben organizar los sistemas de salud basándose en el supuesto de que sus áreas se verán infectadas. Este virus no ha sido detenido ni será detenido por fronteras que se dibujan en mapas. Los países tienen que proteger a su personal sanitario como nunca antes. Debe ser capacitado sobre cómo evitar la infección, tener acceso a suministros e insumos adecuados de equipo de protección para largo plazo, y también es nuestro deber protegerlos y cuidarlos, ya que estarán al frente de esta batalla. Los países igualmente tienen que decidir cuáles son las distancias sociales y medidas que deben implementar. ¿Para quién y durante cuánto tiempo puede ser cancelación de reuniones masivas, cierre de negocios y de escuelas, a trabajar desde la casa, medidas de aislamiento obligatorias o voluntarias? Estas medidas pueden parecer drásticas, pero es la única manera de poder impedir que los hospitales estén sobrecargados con demasiadas personas enfermas en un periodo de tiempo muy corto. Las medidas deben ser implementadas lo más pronto posible, después de que se tome una decisión sobre el escenario de transmisión. Con base en la experiencia de los países en la región fuera de las Américas, parece prudente planificar para la implementación de medidas para por lo menos 2 a 3 meses. Sin evidencia robusta sobre tratamientos eficaces y sin vacuna accesible a la mano, el aislamiento social y otras medidas preventivas agresivas sigue siendo nuestra mejor opción para poder evitar las consecuencias más serias de la pandemia del COVID-19 en nuestra región. Este momento exige liderazgo con compasión y osadía. No será fácil y sabemos que estaremos pidiéndole a la gente que se adapte a una situación extraordinaria que está impactando todo en nuestras vidas. Pero quiero recalcarles esto una vez más. Esta pandemia es seria y necesitamos hacer todo en nuestro poder para poder mitigar el impacto del COVID-19 en nuestras poblaciones. Y el mejor momento para hacer esto es ahora, antes de que los hospitales y los trabajadores sanitarios se sientan abrumados.
La tercera razón de esperanza y de acción es que nos tenemos los unos a los otros. Aunque muchos de nosotros estamos dedicando tiempos separados para protegernos a nosotros y a otros, estamos conectados como nunca antes. Compartimos este desafío y también habremos de compartir las soluciones. Lo que sucede en las próximas semanas habrá de depender ampliamente de nuestros esfuerzos conjuntos de trabajar y actuar juntos, aun cuando estemos físicamente separados. La solidaridad de nuestra región nunca ha tenido un significado tan profundo como el que tiene hoy en día. La única manera de salir de esta situación será si todos hacemos nuestra parte, cada quien hace lo suyo mientras apoyamos a otros. Los países deben trabajar juntos, compartir recursos, conocimientos y tomar decisiones conjuntas que aceleren el acceso a los servicios de salud, promover innovación e investigación y aumentar nuestra capacidad de poder enfrentar esto. La OPS continuará como siempre para poder ayudar a facilitar estos intercambios entre los países. Somos guiados por dos pilares: la evidencia científica que impulsa la respuesta mundial al COVID-19 y la solidaridad que nos ha hecho más fuertes en los últimos 120 años. Necesitamos combinar nuestra solidaridad con la mejor ciencia posible para asegurar que las acciones que tomemos estén a la altura de la escala de esta pandemia. Es la ciencia y la solidaridad lo que habrá de empoderarnos a todos en este continente para controlar la propagación del COVID-19, cuidar a aquellos que se enferman y, al final de todo, poder salvar muchas vidas. Y ahora contestaremos a preguntas. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Etienne. Muchas gracias, doctora Etienne. Pasaremos ahora a contestar algunas preguntas, empezando por aquellas que recibimos por email y después pasaremos a aquellas que estamos recibiendo a través del chat. Por favor, recuerden que solamente tenemos tiempo para quedarnos hasta las 12:30 el día de hoy, así es que contestaremos la mayor cantidad posible de preguntas hasta esa hora. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en inglés o en español, ya que contamos con servicio de interpretación simultánea. Carolina Milán. La primera pregunta es de Carolina Milán, de Bloomberg, de Argentina. ¿Cómo compara la cantidad de pruebas para el COVID-19 que se ha hecho en América Latina con los que se han hecho en países que han tenido más éxito en reducir la pandemia? Doctor Barbosa, ¿quiere usted responder? Testing all suspect cases in the- La prueba de todos los casos sospechosos es una medida muy importante para cortar la propagación del virus y tomar todas las medidas que se han recomendado. La OPS hasta ahora ha suministrado más de 100,000 equipos de prueba a los países de América Latina y el Caribe. Y en muchos países como Chile y Brasil, México, Argentina y otros que tienen la capacidad, han compartido toda la información genética. Y tenemos ya mucha producción local de estas pruebas. La cuestión es que la OPS a diario está en contacto también con los principales productores de las pruebas rápidas y las pruebas de PRC que pueden ser utilizadas por los países, de manera que estamos participando activamente para aumentar la capacidad de los países para que tengan más acceso a las pruebas y utilicen estas pruebas de manera racional para mantener la estrategia que se ha implementado en cada país. Muchas gracias, doctor Barbosa. La segunda pregunta de Jacqueline Charles, del Herald de Miami. ¿Puede usted hablarnos de los desafíos del rastreo de contacto en la región que encuentran? ¿Y han cooperado las líneas aéreas entregando los manifiestos de prueba? Doctor Ugarte. De vuelo, perdón. Sí, gracias por esa pregunta. Es muy importante. Bueno, primero los desafíos de identificar los contactos. Cuando los países hacen las pruebas para identificar los contactos y las pruebas deben identificar con
¿Qué personas han estado en contacto y a quiénes deberían hacérsele las pruebas? En la mayoría de los países han logrado cortar la transmisión con éxito, ha sido a través de esas medidas. Nosotros tenemos desafíos, como mencionó el doctor Barbosa. La OPS le envió a los países aproximadamente unas 200,000 reactivos de prueba y, sobre todo, a los países que no pueden comprar u obtener esas pruebas directamente. Y por esta razón, también estamos identificando que muchos de los países tienen la posibilidad de hacerle pruebas a las personas. Y sí, efectivamente, estamos recibiendo información a través de los canales de reglamentos internacionales y los puntos focales internacionales, y así como de los informes situacionales que están enviando todos los países a la OPS. Y sí, efectivamente, las líneas aéreas y otros sistemas de transporte nos están entregando sus manifiestos de vuelo o de viaje y están implementando todas las disposiciones que ya existen ofrecidas por la OMS o la OPS en la región. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. La siguiente pregunta es de Mariana Abrum, de TV Ciudad. Medicación y o vacuna para enfrentar el virus. ¿Cuáles son las evidencias de interferón alfa-2B proveniente de Cuba probando en China? Marcos Espinal, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay muchos avances en el desarrollo de vacunas. Hay varias ya en prueba y medicamentos. Hay ensayos clínicos randomizados que se están utilizando en varios países, antivirales y vacunas. Claro, no tenemos todavía ninguna evidencia de aprobación tampoco de ninguna vacuna ni medicamento que pueda ser utilizado masivamente. Con relación al interferón, se ha usado en algunos otros países en la epidemia, pero tampoco ha sido el resultado de un ensayo clínico conducido para con relación al COVID. Tiene efectos, como otras medicinas, en otras enfermedades, pero no en el COVID no se ha demostrado ninguna todavía prueba fehaciente de que funcione mediante un ensayo clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinal. The next question. La siguiente pregunta de Diana Tinjaca, de FE América Latina. ¿Que la región reportará el pico de contagios? Doctor Ugarte. Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. Ojalá que la pudiéramos encontrar. Sin embargo, de acuerdo a las medidas que los países están enfrentando o están implementando, del distanciamiento social, pero también de las medidas de control, identificación de los casos. Esto dependerá de las circunstancias específicas de cada país. Algunos ya están empezando a mostrar que el control de la enfermedad está llegando a su límite. Sin embargo, todavía estamos viendo que la meseta puede prolongarse más allá y en las estimaciones que muy, digamos, preliminares que se han manifestado, estamos hablando de un mes o dos meses. Gracias. Hay una segunda parte de la misma pregunta de Diana Tinjaca de FEF. Algunos países de la región han supuesto terminar sus medidas de aislamiento hacia mediados de abril. ¿La OPS ve esto recomendable? ¿Por cuánto tiempo deberían extenderse las cuarentenas? Bueno, efectivamente hay algunos países que han identificado que a mediados de abril deberían suspender las medidas. Como he manifestado, depende de la evaluación de riesgo que cada país tiene que realizar, pero en particular de cómo se está comportando esta enfermedad en otros lugares donde tendrían un acceso más directo al propio país.
Considero que en países como Estados Unidos u otros en Latinoamérica están extendiendo ese periodo más allá de fines de abril. Y creo que esa es una medida que los países tienen que tomar en cuenta para reducir la transmisión. Gracias. Thank you, Dr. Ugarte. Gracias, Dr. Ugarte. La siguiente pregunta es de Sam Strangeways, del Royal Gazette de Bermuda, acerca de pruebas. ¿Tiene usted datos acerca de las tasas de pruebas del COVID-19 para los países de las Américas, incluido Bermuda y otros países de del Caribe? Silván, ¿quiere usted tomar esa pregunta al doctor Alighieri? Muchas gracias. Durante los últimos dos meses, la Organización Panamericana de la Salud ha capacitado y equipado a 29 países en el uso de la PCR, de la prueba de PCR. Todos estos países tienen ya la capacidad de hacer las pruebas con el uso de su máquina de PCR. Les hemos proporcionado, quiere decir que sus redes nacionales o laboratorios tienen unas 200,000 equipos de prueba ya, y pensamos que en los próximos tres meses, para las redes de laboratorios ya existentes, suministrarles más de 900,000 reactivos adicionales. Este es un aspecto importante. El otro aspecto es que muchos de los productores actualmente proponen máquinas sencillas que ya existen en las clínicas y los hospitales, lo que agregaría otras opciones a las pruebas actuales de los laboratorios. Gracias, doctora Alighieri. La siguiente pregunta del chat, Natalia Lazzarini, la voz del interior de Argentina. Si los reactivos para hacer pruebas moleculares o PCR son suficientes en el mundo, y si son escasas, ¿recomienda testear a toda la población con síntomas o solo a los críticos? Dr. Ugarte, please. Bueno, efectivamente, no son esas pruebas no son suficientes a nivel mundial. Y ahí existe en este momento pruebas rápidas que se están diseminando. En algunos países esas pruebas rápidas que tienen una exactitud diferente se están utilizando como medidas de triaje. Es decir, utilizan esas medidas rápidas reconociendo que tienen un limitado porcentaje de conocer los casos positivos, pero principalmente para reconocer los casos negativos. De tal manera que en la ausencia de suficientes pruebas de PCR para poder hacer ese diagnóstico, se está priorizando a aquellos pacientes que están con sintomatología y que principalmente en los servicios de salud, y aquellos que no, entonces se está procediendo al aislamiento en establecimiento de salud preferentemente o en el domicilio, pero aislamiento adecuado para que las personas con sintomatología no transmitan a otras personas y, por supuesto, implementar la cuarentena de todos los contactos. Thank you, Dr. Ugarte. Gracias, Dr. Ugarte. De Paulo Admo Idiot, reportero de la BBC World Services de Brasil. En cuanto a las unidades de camas de atención de cuidados intensivos, ¿qué importancia tiene su disponibilidad para luchar contra la actual pandemia? ¿Los países miembros de la OPS, en específico Brasil, tienen en general las medidas de cuidados intensivos apropiadas? Doctor Bosa. Veamos que se están implementando todas las medidas de distanciamiento social, cuyo
tratar de detener. Carguen los servicios de salud. Además, muchos. El triaje para la información, de manera que los casos leves puedan. De herramientas y estrategias que deben utilizar los países de manera conjunta para reducir la posibilidad de que la gente tenga que salir a buscar unidades de cuidados intensivos o camas cuando en realidad en algunos casos no existen. Nuevas máquinas y ampliando el nuevo número de muestras que se pueden procesar cada día o cada semana. El segundo eje más importante para ampliación es de usar con nuevas herramientas máquinas existentes en hospitales y clínicas. Son máquinas que en la mayoría de los países de las Américas han sido dedicadas a la vigilancia de la TB. Esas máquinas existen, los productores de esas máquinas han producido en ese momento herramientas que se pueden utilizar con esas máquinas. Gracias. Tomando en cuenta la consideración de tantísimas preguntas que tenemos sobre el mismo tema, permítame hacer una última pregunta, doctora Etienne. ¿Los países están preparados para enfrentar esta pandemia del COVID-19, hablando de suministros, personal, infraestructura y todo aquello que haga falta para atender a los pacientes? Bueno, muchas gracias por una pregunta tan importante. Imagínense que esta es una región que no es homogénea. Esto ustedes lo saben. Los sistemas y servicios difieren de un país a otro. Tenemos algunos países en los que los sistemas y servicios sanitarios son más débiles que en otros. Y tenemos una gran desigualdad en la región. Hay sistemas sanitarios fragmentados en donde tenemos sistemas de seguridad social, sistema de salud pública y sistema de salud privada. Yo creo que si pudiéramos combinar muchos de estos en algunos de los países, encontrarían que efectivamente tienen la capacidad necesaria y esto es algo que el Ministerio de Salud debe tomar en cuenta. Yo creo que hay desafíos que enfrentamos en la región, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe. Hay escasez de PPEs o equipo de protección personal. Y muchos de nuestros países enfrentan esa realidad. Hemos distribuido a todos nuestros países equipos de PPE o protección personal, pero
lo que tenemos que hacer es poder penetrar el mercado para poder accesar más suministros. Además, nuestros Estados miembros utilizan toda una variedad de pruebas rápidas y por esto es que tuvimos la reunión de las autoridades de regulación nacional para entender cuáles son la capacidad y calidad de muchas de estas pruebas que se están utilizando. La realidad es que a menos de que aseguremos la eficacia del distanciamiento social, algunos de nuestros sistemas y servicios sanitarios van a estar sobrecargados. Por esto es que se está insistiendo tanto en el distanciamiento social. Yo creo que en algunos de los países donde tienen servicios de salud primarios fuertes, se reconoce el trabajo de la vigilancia, del rastreo de contactos, de la detección y de la educación en el terreno. Lo vemos con resultados bastante positivos. Y claro, será necesario, sin embargo, la atención terciaria, los hospitales, las camas de cuidados intensivos. Los países también han estado considerando cómo ampliar la disponibilidad de esas, de esos servicios de cuidados intensivos. Hay otros hospitales que se están incorporando a la lucha y que se están equipando para poder enfrentar esta situación, sobre todo para los pacientes críticamente enfermos. O sea que vemos que los Estados miembros están comprando los ventiladores o los respiradores, buscándolos en otros países para que también ellos puedan ofrecer esa disponibilidad. Pero creo que aún así tendremos algunos países en donde habrán desafíos, sobre todo en esos países será suma, bueno, en todos los países, pero en especial en estos que no tengan las disponibilidades, será sumamente importante que observemos el distanciamiento social y los métodos que se están recomendando en la región. Creo que igualmente importante es que esta región tiene un elevado nivel de solidaridad y veremos, conforme avancemos, cómo habremos de utilizar la solidaridad para asegurar acceso por igual a nuestros Estados miembros a los recursos que cada quien requiera, incluyendo equipo de protección personal, pruebas y respiradores. Muchas gracias. With this, I'd like... Con esto quisiera agradecer a todos los miembros de los medios de comunicación que han participado en este evento, que han estado con nosotros. Si tienen ustedes preguntas adicionales, les aliento a que los envíen a MediaTeam en lapajo.org y habremos de contestarles de manera oportuna. Como dije antes, la grabación de esta reunión estará disponible en nuestro sitio web y será distribuido por correo electrónico. Como recordatorio, tendremos otra reunión sobre el COVID-19 cada martes y enviaremos las invitaciones correspondientes para ese evento donde hablará la directora Etienne. Les agradezco a los miembros de la prensa y a mis colegas de la OPS y les deseo a todos un buen día. Gracias.